todo esquema, modelo de juego tiene exposición a las virtudes del rival y de repente se puede caer. Hay que seguir analizándolo, retroalimentarlo y seguir adelante, ¿no? Así que nos hemos fortalecido, analizamos muchas cosas, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Y tomamos algunas decisiones que de repente dieron algún resultado en el primer tiempo. Se jugó, sí, bastante bien, se presionó bastante. Y hemos quedado conformes con ese primer tiempo que fue muy, muy, muy bueno. No tanto así el segundo que nos faltó, pero en fin. Hemos vuelto a la senda del triunfo y eso siempre da confianza, ¿no? Bueno, en cuanto al gol, diferencia, lo más importante era ganar. Claro, al hacer tres goles, no sé si en 25, 30 minutos, por supuesto que va a pensar muchas cosas, ¿verdad? Por mi mente pasa también que podríamos solucionar el asunto ese, pero no estábamos jugando solos. Teníamos un buen equipo por delante, muy fuerte, y en un campo difícil se fortalece más todavía. Así que se nos dificultó muchísimo el segundo tiempo y vamos a quedar satisfechos con lo que se ha hecho. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Diego Bando, YacinQuesada.com. El primer tiempo del día de hoy que usted rescata, ¿es ese el ideal que usted busca para la cuadrangular, el sistema, el equipo que usted quiere, o quiere aún más todavía en esta cuadrangular? Bueno, vea, hoy hemos ganado. Ni nos vamos a poner a exagerarnos ahora, a decir que hemos sido un equipazazo. Ni cuando hemos perdido nos hemos creído un desastre tampoco. Simple y sencillamente hemos hecho un muy buen primer tiempo, desde mi punto de vista. Siempre hay cosas que analizar. Bajamos el ritmo, ¿por qué? Va a ser cosa de camerino. Tiene que aflorar el por qué. Y, por supuesto, tratar de mejorar siempre. Creo que se planifica los entrenamientos para mejorar. Es el cometido fundamental de un entrenamiento.